Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta propuesta semanal donde el diseño es nuestro hilo conductor, protagonista en ambientes, espacios, indumentaria, objetos, tendencias. Hoy nos vamos a ocupar del diseño y la decoración de paredes y de las múltiples opciones y productos que hay en el mercado para embellecer, reformar y crear nuevos ambientes. Cuando pensamos en decorar, ambientar o reformar un ambiente o un espacio, tenemos muchos productos. Hoy nos vamos a ocupar de los empapelados y les vamos a mostrar diseños que realmente son protagonistas. Sebastián, ¿cuál es la tendencia en cuanto a la decoración de interiores en el uso de empapelados? La tendencia ha cambiado. Antes eran los papeles venían para hacer ambientes completos, ahora se usan para hacer detalles. Una pared, dos paredes, porque son diseños mucho más jugados, con más colores y diseños mucho más grandes, lo que es los papeles estampados. La característica de este mostrario que vamos a presentar, que es un papel importado alemán, que es nuevo, salió en Europa y ya llegó acá a Argentina en muy poco tiempo, es un papel que está basado en 6 ciudades europeas por 6 diseñadores distintos. Tenemos papeles con flores, lisos entelados, que parecen una tela. Cuando lo colocás parece que fuera realmente una pared entelada. Imitación cerámico, que se usa mucho ahora, con distintos diseños. Imitación ladrillo, que son texturas rústicas. Hay una textura que es un papel que parece cemento alisado, que son estos así. Una tendencia que se usa mucho. Se está usando mucho ahora porque en la construcción se hacen terminaciones de cemento. Cuando no lo hiciste, tenés la opción de hacerlo con un papel. Y después también tenemos imitación madera. Sí, tenemos imitación madera que tenés con diseños y lo podés combinar con papeles que parecen telas y en distintos tonos de madera. Son maderas como trabajadas. ¿Y qué es lo que se está usando en cuanto a decoración en este tipo de papeles, en cuanto a los colores, en cuanto a los diseños? Se está usando mucho los papeles de estilo, pero con texturas clásicas. Antes estos papeles venían brillantes, ahora vienen con texturas opacas. Se usa mucho un papel antiguo, pero con una textura moderna. ¿Qué podemos lograr en cuanto a los dibujos, en cuanto a las texturas y a los acabados de estos empapelados? Primero darle rigidez a la pared, protección, más allá también de lo que es de la decoración, porque vos colocando un papel protegés la textura de la pared. Le das mucha más vida útil porque te dura mucho más un empapelado que lo que es una pintura, porque es un papel completamente lavable, texturado. ¿Dónde no se recomienda colocar un papel? Primero en paredes con mucha textura, porque la pared tiene que estar bien parejita para colocar un papel. Que no sean las paredes bolseadas. Exacto, salpicre, no se puede colocar sobre eso. Y después cuando tenés problemas de humedad, porque el papel a ser plastificado te condensa más humedad. Si ponemos el papel en una superficie adecuada, ¿cuál es el tiempo de durabilidad? El papel más que nada lo vas a cambiar por cansancio que por desgaste del papel. Calculale 10 años seguro. Una buena inversión. En costo-calidad, si lo prorrateas en el tiempo que te va a durar el papel es mucho más económico. Sebastián, qué importante que el cliente tenga la oportunidad de ver los diferentes productos y además cómo quedan aplicados. Sí, tenemos para cada sector de los productos que trabajamos, como las alfombras, el empapelado, los pisos, las cortinas, las telas, un sector del local para poder mostrarlos. Bueno, acá tenemos las alfombras de una empresa nacional de mucho renombre y trayectoria. Sí, hoy por hoy es una de las más importantes que ha quedado en el país dentro de la línea de alfombras, tanto de uso residencial como de uso comercial o para hoteles. ¿Cuál es la característica principal de estas alfombras de esta empresa argentina? El espartano siempre se ha diferenciado con respecto a las demás por las texturas con alfombras con lana. Tiene mejor diseño, mejores colores, mejor textura con respecto a los nylons sintéticos. En cada uno de estos productos es importantísimo también el asesoramiento. Ustedes se encargan de ir personalmente y ver si cada uno de estos productos convienen o no de acuerdo al diseño general del ambiente. Exacto. Nosotros, por nuestra experiencia, lo que hacemos es no solamente venderte el producto, sino también te brindamos el servicio de asesorarte si el producto te va a servir para ese lugar y después brindamos todo lo que es el servicio de mano de obra y colocación de todos nuestros productos bajo nuestra responsabilidad.
Me encantaron todas las propuestas. Seguramente en la próxima visita vamos a conocer un poco más sobre los sistemas y diseños de cortinas. ¿Te parece? Dale. Bueno, además los pueden encontrar en la Avenida Independencia. 4022, entre Almafuerte y La Prida. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y del diseño de un espacio interior pasamos al de uno exterior. Te mostramos cómo quedó este proyecto terminado, donde el diseño, planificación y paisajismo logró que esta terraza se convierta en un espacio más en este departamento. Nico, ¿y esta terraza cuántos metros cuadrados tiene? Tiene alrededor de 75, 76 metros cuadrados, que son 75 metros cuadrados robados a la nada, porque es un techo de un edificio. Todos nuestros proyectos, los proyectos de paisajismo hechos profesionalmente, tienen que, además de ser estéticos, ser funcionales. Este espacio reúne todo, reúne un espacio de comedor, un espacio de cocina, que cuando no está utilizada se cierra y se quita la vista por ahí de la parrilla sucia y todos los elementos de cocina. Tienen espacio de agua, obviamente esto se termina de completar con velas, con cenefas y todo eso, y tiene un espacio contemplativo porque tenemos la vista, que eso, digamos, es la diferencia con un jardín en planta baja. Es como un ambiente más. Si esta unidad, digamos, depende de un departamento de 200 metros cuadrados, podemos decir que este señor tiene 275 metros cuadrados. ¿Este espacio cómo lo denominan? Bueno, este sería el living. Es un espacio que ayuda a albergar un montón de gente en el caso de haber una fiesta acá arriba. Es un mobiliario que permite sentarse unas 6, 7 personas muy cómodamente. La vegetación es una vegetación también que hemos optado por algo bien contemporáneo, minimalista. Evitamos la conjugación de demasiados elementos para no desvirtuar el diseño. Ponemos líneas de diseño muy puras, son plantas que son sumamente fuertes, resistentes al viento, obviamente están asistidas por riego automático. Una mesa ideal para comer un asado, sí, para pasar una tarde, una noche con amigos, con la familia. Exactamente, esta mesa es un elemento prácticamente eterno porque es madera de guayubira con hierro galvanizado pintado en horno. Acá el desafío, como estamos frente al mar prácticamente, es el viento. Entonces todo lo que tiene que ver con el mobiliario, lo que no está agarrado, tiene que ser lo suficientemente sólido y antiaerodinámico como para que no se vuele y no haya problema. Y en cuanto a la vegetación, ¿qué eligieron para decorar este sector? Las cañas de bambú, que son Phyllostachys bambusoide, con helechos, asparagus, que justamente lo que queremos lograr es que la iluminación pueda pasar bien por las hojas, encenderlo de noche. Ahora mira que se vaya haciendo de noche, todo va cobrando mucho sentido con el tema de la elección de la vegetación. Y bueno, también no perder la premisa de que sea resistente al viento. Estas plantas se doblan, pero no se rompen nunca. Donde se abre y tiene estas guías que hacen la apertura fácil. Y está la parrilla, este sector de guardado y bueno, una batea con agua. Este espacio es el solarium, es el lugar que más capta sol. Era toda una terraza con el jacuzzi que ya estaba, como una protuberancia hacia arriba. Lógicamente, como abajo hay un departamento, el jacuzzi no podía ir empotrado hacia abajo. Entonces la solución que dimos fue subir con este deck, donde se oculta todo el equipo del jacuzzi, donde uno puede subir y uno toma sol acostado. Bien. Para, digamos, estar con la protección de la vegetación para el viento y poder ingresar fácil y cómodamente al jacuzzi. Me encantó el lugar, además, el ambiente que se genera con toda la iluminación, sí, que tiene. A medida que va oscureciendo, va a ir tomando dramatismo, se va empezando a completar la escena. Es un espacio súper lindo para usarlo al mediodía, porque tenés espacios de sombra, porque tenés el agua, o para usarlo de noche en una fiesta, compartirlo con amigos. Realmente este lugar claramente se ha hecho para compartir, así que bueno, es un poquito la esencia. Te invitamos a descargar la aplicación de Turismo Mar del Plata, vivir momentos de felicidad y obtener beneficios durante todo el año. Es muy fácil, práctica y tenés toda la información que necesitas. Descarga momentos de felicidad en tu celu.
Sí, descarga la app Turismo Mar del Plata y planifica tus próximos días con lujo de detalles. Mar del Plata te hace feliz. Desde el diseño se pueden lograr objetos con múltiples funciones para personas con diferentes discapacidades. Te mostramos el proyecto realizado por un grupo de diseñadores de nuestra ciudad. Material y juego didáctico inclusivo para personas ciegas y con disminución visual. Este proyecto tiene que ver con material didáctico para personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Puede ser que tengan una disminución visual, que tengan ceguera completa o que tengan una ceguera progresiva. Y en esos casos es material que permita acompañar ese proceso para que cuenten con elementos más apropiados para el crecimiento y el desenvolvimiento de los chicos en primera instancia. ¿Y desde el diseño qué se tiene que tener en cuenta? Las personas que tienen ceguera o disminución visual lo que presentan es una sensibilidad mucho mayor que el resto de las personas que gozan de la visión en cuanto a la opticidad, en cuanto a los materiales, a la percepción, a las características que tienen los materiales. Acá tenemos, por ejemplo, el mapa de la República Argentina. Exacto. Partimos de un mapa que es encastrable, que a partir de lo lúdico y de tecnologías sencillas, digamos, con bajo costo, que tiene que ser algo accesible. Con esta textura, en realidad lo que te permite es ir descubriendo los distintos tipos de suelos y las alturas que vas teniendo en las distintas provincias hasta llegar a la cordillera, y eso hace que puedan ir comprendiendo de otra manera la parte física de la República Argentina. Y en este tipo de piezas tenemos lectura braille. Braille, exacto. En la misma base del mapa permite poner las piezas, las provincias, digamos, en el mapa físico o mapa político. Y en el caso del mapa político, las referencias están hechas en braille y en los números en español para que esté la combinación. Por eso están las referencias acá, para que permita a aquellos que no son completamente, digamos, que no tienen ceguera completa, que puedan también ir, digamos, adentrándose en el braille. Otra de las propuestas con las que venís trabajando son los juegos didácticos. El mayor problema que tienen las personas con discapacidad visual es que no hay juegos inclusivos, o sea, que incluyan tanto al que no ve, al que ve o al que ve menos. Gabriela, y como diseñadora, ¿qué variables tenés que tener en cuenta a la hora de armar este tipo de juegos y que sean comprensibles para una persona con discapacidad visual? Bueno, primero que nada, saber cuál es el requisito que tienen las personas para las cuales uno diseña. En este caso, la particularidad tiene que ver con los materiales, con el tema de la producción, con las características de esos materiales y con las formas. Por supuesto, la forma siempre en este tipo de cosas, sobre todo en una lectura táctil, tiene que ser muy cuidada y muy sencilla para que pueda ser entendida y abordada por una persona que no ve. Gabriela, ¿qué es una maqueta háptica? Una maqueta háptica es la representación, de alguna manera, de un espacio que permite ser leída con las manos. Acá tenemos la maqueta del Museo Mar. Es un proyecto que tiene el museo, digamos, más amplio, de ser más accesible. Esto es una maqueta háptica porque tiene tridimensión y lo que puede hacer una persona que no ve o ve menos es recorrerla y reconocer la tridimensión y la volumetría que compone el espacio exterior del museo. Y desde el diseño, ¿qué tuvieron en cuenta para la realización de esta maqueta con las características y para el público al que va destinado? Es entender cómo ellos leen, y para eso es replantear la codificación, es decir, seleccionar primero que nada qué elementos jerárquicamente son necesarios o no, qué elementos pueden ser imprescindibles y cómo a través de la selección de los elementos y de las formas se discriminan aquellas texturas que permiten orientarlos en la espacialidad y aquellas que en realidad por ahí la complejizan. Entonces, hay mucho trabajo de ida y vuelta del equipo con la ONG Humadesca, que es la que trabajó con nosotros, y con el museo, para ir viendo de interactuar y definir aquellos lugares o aquellos elementos que no pueden dejar de estar en una maqueta de este tipo. Y acá tenemos el lobo marino. No solamente está hecho en impresión 3D, sino que también está modelado. Fue un trabajo bastante complejo porque hubo que modelar mediante mallas todo lo que era la representación de la obra de Marta Minujín.
Gabriela, en lo personal y profesional, ¿qué representan todos estos aportes que vos haces para la ciudad? Lo más importante es pensar desde el diseño en la gente, en las necesidades que tiene y en mejorar la calidad de vida. Eso es lo que proporciona el diseño. Sí, exacto. Muchísimas gracias. No, a vos. Excelente trabajo de diseñadores de nuestra ciudad que desde el diseño aportan calidad de vida para muchas personas. Y tenemos una muy buena noticia para compartir para el sector diseño, arquitectura y construcción, porque en muy poco tiempo llega una mega propuesta a la avenida Juan B. Justo con todas las marcas líderes y productos para este sector. Eugenio, ¿cuál fue el principal desafío arquitectónico en este proyecto y más teniendo en cuenta el producto que se va a exhibir? Por un lado, rescatar una edificación abandonada hace mucho tiempo en esa esquina. Por otro lado, poner en valor una esquina para la ciudad, un emprendimiento importante para esta firma. Estamos hablando de una superficie de 1.600 metros cuadrados de local y 600 y pico de depósitos, más una zona de playa de carga y descarga y de estacionamiento vehicular. ¿Cómo se resolvió el frente del local? Teníamos una construcción existente en este estado. Teníamos parasoles, estructura de hormigón, estados a veces complicados en algunos aspectos. Así que decidimos un poco desmontar lo que había y montarlo con una nueva estructura arquitectónica, resignificando un poco la obra. La fachada donde la iluminación tiene un rol protagónico. Sí, y también la sombra. Por eso aprovechamos la profundidad de las losas que había y reubicando los parasoles de manera que nos protejan la zona de exhibición en planta baja en vidriera. Eso además está vinculado con dar jerarquía a toda la esquina, al acceso, que es un vínculo doble. El acceso se entra por esta esquina, pero también por la zona de estacionamiento. Y aquí una de las estrategias que usamos fue generar una doble altura en esta esquina que articula los dos accesos. De alguna manera esta nueva imagen viene en sintonía con esta reforma que está haciendo la firma en sus locales, en los cuales ustedes obtuvieron premios. Efectivamente, obtuvimos premios de obra, tanto por el local de DRAP de la Avenida Constitución, primer premio en local comercial, y también por el edificio de Belgrano y Funes. Un proyecto, una obra que está generando mucha expectativa, así que estaremos atentos cuando sea la inauguración. Bueno, efectivamente, para nosotros también genera mucha expectativa. Para la firma, que es la obra más importante que tiene, la de mayor superficie, y todos estamos ansiosos por llegar a este final. Final de obra. Y, claro, exactamente, final de obra y apertura de este local. Antonio, ¿cuál es el concepto de este nuevo espacio, este nuevo local que muy próximamente va a inaugurar la firma en la avenida Juan B. Justo? Todos nuestros locales en los últimos años los hemos ido diagramando y digamos, convirtiendo en lugares más que de venta de producto, de exposición de producto. Nuestra empresa se ha caracterizado siempre por los productos que ha ido incorporando al mercado, de ser, de alguna manera, hacer docencia de lo que incorporábamos. En los últimos años se amplió mucho más esto porque entramos en la construcción en seco, nos tiramos mucho más hacia lo que es decoración, más allá de lo que era la parte de productos técnicos, productos industriales, y hoy por hoy la expectativa es poder tener un gran showroom. Como un paseo. Exacto, el profesional. Y si yo le explico en tres palabras lo que traje o lo que incorporé nuevo al mercado, lo entiende porque lo conoce y se lo imagina. El particular es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es difícil imaginarte una textura, imaginarte un color, imaginarte una forma constructiva nueva. Estamos incorporando sistemas constructivos que en el mundo ya están más que implementados, pero en Argentina todavía ocupan un espacio del 15-20% y en los próximos años tendrán que ocupar el 100%. ¿A qué apuntamos? Grandes maquetas, pero maquetas a tamaño natural, donde la persona vea de qué le está hablando el profesional cuando le presenta un proyecto.
Antonio, una inversión y una apuesta muy importante por parte de la familia, de la firma, en este sector de la ciudad y en esa esquina estratégica de Juan B. Justo. Sí, y está bien lo que decís, que es estratégica porque creo que se incorpora a un polo de la construcción que se, digamos, que se genera a partir de la presencia de otros protagonistas, de colegas que están ahí todos en la zona y que de alguna manera nos complementamos y poder visualizar distintas opciones para su construcción. Felicitaciones, Antonio, por apostar a la ciudad de Mar del Plata. Mirá, hace 40 años que apostamos a la ciudad de Mar del Plata. Nos ha ido bien, somos agradecidos de la sociedad marplatense porque realmente cuando llegamos acá llegamos solo con expectativa y hambre. Hoy las expectativas las seguimos teniendo y la alegría y la satisfacción de haber logrado, digamos, incorporarnos a lo que era la construcción marplatense y ser parte de ella. Felicitaciones. Gracias. Para hacer todos los trámites fáciles, sencillos, a mano, en un solo paso y donde estés, te invitamos a descargar la aplicación de Edea Web. Edea Web. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites, donde estés y cuando quieras. Edea Web. En este bloque, diseño y tecnología en agujas con la propuesta de una empresa alemana líder a nivel mundial, te mostramos la importancia y la función que cumplen en la fabricación de productos para diferentes industrias. Brunsbecker nace en Alemania, en Alfstadt Ebingen, donde aún se encuentra su casa central, y siempre abastece y abasteció a la industria textil desde los comienzos de la industria, con agujas que en su momento eran de alambre, para ahora hacer agujas de todo tipo de materiales, ya sea mezcla de sintético con acero, agujas especiales y demás. Y los desarrollos tecnológicos de Brunsbecker se siguen aplicando paso a paso en todo lo que es el textil. Dimatex justamente nace con Brunsbecker hace más de 60 años y hoy por hoy nuestros productos de Brunsbecker se ven aplicados en toda la maquinaria que nosotros también vendemos o somos representantes en Argentina. Diferentes formas de tejido, tales como el tejido por punzonado, agujas para hacer alfombras, agujas para hacer fieltros, tejidos industriales, tejidos domésticos. Siempre Brunsbecker acompaña a todo lo que nosotros podemos ofrecer. Lo que es importante, que ya sea la fábrica o la máquina de la marca que sea, lo único que toma el hilo, lo baja y lo teje es la aguja. Por lo tanto, una calidad de agujas tiene que ser extremadamente buena para poder lograr un excelente tejido y un perfecto producto terminado. Justamente uno de los desarrollos más importantes que hizo Stoll en conjunto con Brunsbecker es que la aguja de Stoll, que va dentro de la máquina, tiene un resorte. Entonces, con ese sistema de resorte, la aguja se mantiene siempre abierta y de esta manera uno se evita tener fallas dentro del tejido del suelo. Esta, por ejemplo, es una aguja para máquina, la cual yo les comentaba antes sobre el tema de la apertura de lengüetas. Está automático con un sistema de resortes que se encuentra justo donde va el perno de la lengüeta. Estas agujas, las cuales son ubicadas siempre en la frontura de la máquina, tanto de este lado como en el lado posterior. Y si uno, por ejemplo, las quiere ver las agujas, pues van en toda la frontura y, bueno, con el carro va pasando, la va levantando la aguja, busca el hilo y del otro lado baja por el tema de sistema. Obviamente por abajo van las platinas, selectores y demás. Dimatex tiene un showroom en la ciudad de Mar del Plata, otro showroom en la ciudad de Buenos Aires, en los cuales abastecemos a todos los clientes de todo rubro textil, sea de máquina circular, máquina rectilínea, para absolutamente todas las marcas de máquinas rectilíneas y todas las marcas de tejidos circulares. Por lo tanto, los invitamos a todos a que vengan, a que se acerquen, vengan con sus consultas, que los vamos a asesorar perfectamente bien para la mejora de sus productos. Para todos aquellos que quieran capacitarse, hay una muy buena propuesta en la UTN Mar del Plata, seminario gratuito, el impacto Kaizen en las finanzas.
El seminario será dictado por el experto japonés Toru Sera el 21 de noviembre a las 17 horas en la UTN Mar del Plata. Kaizen es una filosofía japonesa comúnmente traducida como mejora continua. Implica pequeñas mejoras graduales y de poca inversión. Mediante implementación de Kaizen, las empresas pueden mejorar sus niveles de productividad y calidad. El seminario está destinado a personal de empresas, organizaciones y ámbito académico en general. Para inscribirse pueden consultar a mardelplata@inti.gov.ar. Llegamos al final de esta media hora. Espero que hayan disfrutado de todos los contenidos, entrevistas, informes, proyectos, donde el diseño es el protagonista. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la semana que viene.